Surprise. Se la pensaron que yo estaba en el baño bañándome, ¿no? En esta temporada de reajuste, de reinvención, nosotros como locutores y quienes no tenían una cabina de grabación, que grababan en estudio, tuvieron que reinventarse y buscar en espacios como estos, que tienen muchas paredes, o aquí, para poder realizar sus actividades. Pero ¿qué tan idóneo sería grabar aquí? ¿Hay diferencias? Claro que sí, porque no hay espacios acústicos que me digan, pues, que se escucha un audio bien. Aquí vemos un poco, o escuchamos un poco de rebote. Posiblemente no lo puedan escuchar demasiado. Hay sonido afuera del carro, está un señor trabajando aquí a los lados. Pero hay sonidos que, al nivel profesional, si yo quisiera mandar este audio a una productora, pues me dirían, no vale. Pero a nivel local, posiblemente vale. Entonces, tomen en cuenta muchas circunstancias. Porque no es lo mismo grabar con este micrófono que este. Cada micrófono tiene una forma diferente de actuar. Lo mismo es con el espacio. O sea, un micrófono caro en un espacio como este posiblemente no sea la mejor opción. Y decidimos utilizar en nuestro cuarto lo que hay para grabar. Tal vez aquí escucha un audio un poquito más limpio, pero aún así se sigue interfiriendo la información sonora que tenemos fuera de nuestra casa. ¿Sí escuchan? ¿Me quedo en silencio? ¿Sí oyen? El vecino está pintando. O también decidimos salir del closet. Mejor dicho, grabar dentro del closet. Lo que hacemos es cerrar un poquito la puerta y como aquí hay mucha absorbencia por el tema de la ropa y todo eso, a veces se constituye en un espacio habitual para poder grabar. Pero, ¿qué tan bueno es? ¿Quedémonos en silencio un ratito? O ver, José va a cerrar la puerta otra vez para medir el audio. Ciérrale. Y cerrando la puerta del closet. Hay fundas y estas fundas hacen bulla. Vamos a ver. Esto es lo que se escucha. ¿Qué tan bueno sería para un comercial hablar que yo hablar aquí adentro? Posiblemente sería más efectivo que estar en el baño. Porque recuerden que el baño, ya les dije, es una estructura muy rígida, muy, muy sólida, que hace de que las cosas reboten así medio mal, sobre todo cuando hay mucha cerámica. Bueno, en definitiva, tienes que tomar en cuenta varios factores. ¿Qué micrófono estoy utilizando? ¿Dónde estoy? ¿Tengo o no tengo la oportunidad de poder grabar en un entorno más cerrado, más abierto? Posiblemente tengas que acostarte en la cama para poder grabar, cubrirte con almohadas. Posiblemente puedas colocarte en una esquina de tu casa, en el closet, donde sea, para poder, tal vez con la colcha, hacer una especie de espacio acústico. Pero si yo hiciese en mi cuarto un espacio acústico para evitar el rebote y hay sonidos fuera que se cuelan a mi cuarto, ya hay un problema. A veces es más recomendable comprar micrófonos dinámicos que no captan demasiado ruido externo, que no son tan sensibles, o micrófonos condensadores como estos, que tampoco son muy sensibles a los grandes sonidos que, como ahora está pasando un carro, posiblemente pueden no captar. Ya si dices tú, quiero invertirme a lo grande en un micrófono caro, recuerda que tiene más sensibilidad, por tal motivo se va a escuchar más. Y el espacio acústico, si no lo tuvieses, se va a escuchar más. Pues si hay mucho ruido fuera, y ese es un problema, tendría yo que esperar a medianoche para poder grabar. Pasa un carro, grabo, pasa otro carro, me detengo, sigo grabando. Imagínate tú cuánto tiempo puedes perder. Yo así perdía mucho tiempo hasta que construí una cabinita. ¿Dudas? ¿Sugerencias? Parte de abajo. Suscripción. Denle like. Compartan, niños y niñas.